Muy buenas YouTube, muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Aquí Alcavio82 como siempre, bienvenidos aquí a vuestra house, a vuestra casa, al canal. Y aquí estamos con otro capi más, aquí con Jill, ¿vale? Aquí estamos con Jill Valentine, que estamos con este Resident Evil 3 Remake. De momento sin noticias de Nemesis, ¿vale? Desde ese encuentro que tuvimos hace como dos o tres capítulos. Luego nos hemos centrado la historia en este hospital, ¿vale? Interpretando a Oscar Oliveira, porque ya sabéis que Jill estaba infectada y teníamos que encontrar esa vacuna. La encontramos y aquí estamos con Jill en busca, pues, de ese... esa vacuna que se encuentra en el interior, ¿vale? En los interiores de este hospital, ¿no? Como si dijéramos en el sótano o algo así, o los almacenes, creo que habían dicho. Y ahí estaba Oscar, ¿vale? Dijo que ahí estaba Oscar y que lo iba a ayudar. Así que, gente, lo dicho, vamos a ello, como siempre. Muchas gracias, como siempre, por vuestro apoyo, de verdad. Os lo agradezco un montonazo. Ya sabéis, dale pulgar, suscribiros. Os gusta, lo que es un canal sencillo, variado, ¿vale? Sin tendencias ni modas, simplemente el contenido que me gusta. Y si os gusta y sentís esos valores, ¿no?, que quiero transmitiros, pues sois más que bienvenidos. Así que muchísimas gracias. Como siempre, a los fieles, muchas gracias también. Os tengo también en mi corazoncito, ¿vale? Por estar ahí 3 años y pico, más o menos, incansables, por siempre estar ahí, aguantarme. Muchísimas gracias. Y como siempre, chicos, que empiece la fiesta. Vamos aquí con Jill. Lo primero, vamos a guardar, ¿vale? Vamos a guardar aquí. Exactamente, encima. Por si acaso se nos fastidia, ya sabéis, la partida, algún save, lo que sea. Vale. Vale, aquí está nuestro amigo. Esto ya todo lo teníamos despejado, acordaros, todo lo teníamos despejado. La planta primera, ¿vale? Todo lo teníamos ya despejado. Era con Jill, acordaros. La planta segunda también está todo despejado, ¿vale? Y habíamos dejado pendiente aquí, ¿vale? Habíamos justo dejado pendiente esto. Aquí es donde tenemos que ir. Así que vamos ahí. Por si acaso vamos también con pistola. Suena, pues eso, suena música, suena ruidos. Vale, está en rojo, por lo tanto algo hay por aquí. ¿Hola? Vale. Bueno. Munición de pistola. No tenemos otra cosa. Es que fijaros, tenemos casi todo lleno. Lo tenemos casi todo lleno. Un spray, la munición para escopeta, el lanzagranadas. Es que tenemos de todo. Que por cierto, para lanzagranadas, ¿qué tenemos? ¿Minas? No, granadas explosivas. Vale, las ígneas, ¿no? Las que se prenden. Sí. Sí. Esas son las ígneas. Estas son explosivas, vale. Vamos a poner las ígneas. Vale. Despejado. Perfecto, vamos. Segundillo. No me gusta mucho esto, ¿eh? Será el camino al subterráneo. Vale. A ver, chicos. Sé que es un coñazo y que siempre me oiréis decirlo. Es un coñazo, lo sé. Pero el momento que empiezo y ya no me quedan espacios, y si tengo cerca el guardado, vuelvo al baúl y lo guardo todo ahí. ¿Vale? Porque tenemos que guardarlo todo. Vale, un segundillo. Vale. Baúl. Perfecto. Perfecto. Es que sí, por lo menos tenemos esto. A ver, ya que estamos aquí, podríamos las 6 balas. No, las 6 balas no. Meter algo más. Es que no lo sé. Pero es que prácticamente lo necesitamos todo.
Y esta vez no guardo, no guardo. Vamos. Esta vez no guardo porque si no... nos la liamos. No, por aquí no. La costumbre, chicos, la costumbre. La costumbre. Venga, guapísima. Siempre, siempre, siempre la costumbre. La costumbre, chicos, siempre. La costumbre de todo esto. Vale, será por ahí, sí. Vale, todo esto está en azul, así que tirando. Vale. Vale. Esto es para volver arriba, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que nadie en el hospital haya notado esto? Camiones de Umbrella, mirar. El logo de Umbrella. Claro, porque nadie... porque en el hospital seguro que habría gente involucrada. Médicos, esas cosillas. ¿Qué pasa aquí? Ascensor. ¿Estos son unas llaves? Parece que sí. Vale, un segundito. Hay una maceta aquí. Vale. Y gente, de momento no voy a subir. Lo tengo todo lleno. No voy a subir. Así que chicos, vamos a tener que darle aquí. Vamos. Perfecto. ¡Hombre! Directamente, dos huecos más, riñonera. Muchísimas gracias. Se hace falta, se hace falta. Me parece que también... que creo que la caja fuerte... acordaos de la caja fuerte aquella del hospital. Que con Oscar no la llegamos a abrir. Me parece que ahí había otra riñonera seguro. Y que nos hemos saltado la... la clave, seguramente, la combinación. Bien, chicos, ¿qué es esto? Nota del ascensor. Hemos identificado... A todos los empleados, hemos identificado un problema con la caja de fusibles cuando se usa maquinaria pesada, lo cual sobrecarga los circuitos. Si alguien se encuentra con este problema y no puede activar el ascensor, por favor, mantenga la calma. Extraiga los fusibles de la caja de fusibles del almacén y utilícelos para reiniciar el generador principal, tan pronto como sea posible. Vale, tenemos que ir al almacén. Seguro. Bien, esto... no tengo nada más. Pa' acá. Así tenemos tres espacios. Explosivo, pólvora de calidad... y esto es la Magnum. Es que esto... no sé. Esto... vale. Cogemos y grabamos. Perfecto, 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 perfecto. Bien. Hola. Vale, cerrado el ascensor. Cerrado el ascensor. Vale, vamos. Hola. Oscar, ¿estás aquí, Oscar? Mira quién está ahí. Mira quién está ahí, el cabroncete... del que nos ha traicionado. Uf, zona roja. Qué cabronazo. Y hay gente muerta aquí. Nada, lo que os digo, que este cabrón está aquí metido. Vale.
Explosivo A. Vale. Tenemos aquí la oficina, pues lo vamos a sacar, ¿no? Explosivo. Vale. ¿Y qué era lo que nos daba si mezclábamos? Munición para lanzagranadas. El napalm en su interior se enciende. Vale. Lo tenemos. Perfecto. Tenemos ahí aquí un montón, ¿eh? Vale. Vale, tenemos granadas ígneas. Ahí las tenemos. Vale. Y aquí estamos. Guardamos. Las volvemos a guardar. Nos quedan de nuevo los tres espacios. Exactamente, los tres espacios. Porque lo hemos hecho. Perfecto. Vale, me parece a mí que aquí no se va a acabar el tema, ¿eh? No, no, no. Me parece que aquí el tema no se va a terminar. Y este está ahí arriba mirando. No sé qué mirarás, pero... Vale, no podemos. Necesitamos la llave. No podemos bajar. Tenemos que ir por aquí. Qué cabronazo. Un segundito. Vale, este parece estar muerto. ¿Y qué os apostáis aquí si ahora cuando baje, estos se levantan? ¿Qué os apostáis? Espera. ¿Lo veis? De momento no hacen nada. Pero seguramente cuando baje, estos se levantan. ¡Susto! Debo admitirlo. Respeto tu tenacidad. Pero me temo que el juego llega a su final. ¿Crees que ha terminado? Puede ser que sí. De momento no se levantan. ¡Hostia! Es que sabía que te ibas a eso por aquí. ¡Oye! ¡No muere! Ahora verás. Oye, con la escopeta sí, ¿no? ¡Hostia! O sea, hay que meterles un montón de balas a estos, ¿eh? ¡Oh, tía! ¡Cuidadito con ellos! ¡Cuidadito con ellos, que hay que darles bien! Vale. Vamos. Está ahí mirando, qué cabroncete. Vale. A mí me da que aquí va a haber algo, ¿eh? Sí. Los fusibles. Vale. Que había que coger. Uno. Más de escopeta. Y de pistola. Bueno, vale. Tenemos de escopeta ya 28. Pistola volvemos a recuperar. Vale, esta zona sigue estando rojo porque de momento nos faltan muchas cosas. Sí. Vale, encuentra los fusibles. Uno de tres. Vale, tenemos que encontrar dos más. Vale, abajo. Ah, veréis, que esto no va a ser fácil. Ya veréis. Vale.
Más municiones. Seguimos en rojo, ¿vale? Vamos despacito, vamos despacito. Hay que ir con suavidad, con... ¡Hostia puta! ¡Perros! ¿Pero qué? ¡Oye! ¡Pero tío! ¡Qué susto me dieron! Vale. ¡Qué susto me dieron los malditos perros! Oye, que vinieron ahí en plan... ¡A saco, tío! Vale, pues me da que vamos a tener que ir con la escopeta, pero... Menos mal, menos mal. Menos mal, porque... ¡Joder! Vale, camino cerrado por aquí. Por aquí también. Por aquí no podemos subir. Dios con los sustos, tío. Vale, vamos con la pistola. Dame aquí, campeón. No. Vale, perfecto. Uf. Vale, seguimos con la escopeta, con la escopeta, con la escopeta. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero un segundito, sí. ¿Hay más cosas aquí? Vale, no, no se puede pasar. Hay que ir por aquí. Vale, cuidadito aquí al girar, que a veces puede pegar sustos. Cuidadito aquí al girar. Vale. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hacer otro de esos. No, ahora no podemos volver atrás. No, no tenemos baúl. Tenemos que conservar esto. Muy bien, tiene que haber aquí un baúl, en algún sitio un baúl. Es imposible que con todo lo que tenemos... No. Tiene que haber aquí algún baúl para dejar cosillas, porque es imposible. A ver, primero, vamos a subir aquí. Sí, yo creo que aquí tiene que haber algo. Me parece. Uf, uf, espérate, espérate. Uy. ¿Hay que combinar esto? Parece que sí. Parece ser que hay que combinar. ¿Tenemos granadas? No. Pero tenemos las ignias. Vamos a tirarle una. Pasa, Dios. Vale. ¡No! No, 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 madre, 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 ese. ¡Fuera! ¡Fuera! Ostras, hay que meterle bien, ¿eh? Hay que meterle... Pero bien. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Oficina, sí, vale, tenemos oficina. Tenemos oficina para guardar cositas, ¿veis? Os dije que tiene que haber algo por aquí. Y por aquí también tiene que haber algo. Esto. Nota de empleado. Admisión, 12 de septiembre, AN2. Hombre, 45, mujer, 32... Desechos, hombre 60, mujer 89. 15 de septiembre, admisión AN2. Hombre 55, 19 mujer 51. Desecho, mujer 76, devolución. Mujer 8, vale, sin infectar. Serán inventarios, 22 de septiembre, admisión N2, hombres 25, 22 y 15 años. Mujeres 16, 21 y 29. Desechos, 6 especímenes masculinos, 9 femeninos, siguen en aumento a diario. Desechar por defecto cualquiera
que esté por encima de los 30 años. 24 de septiembre, transferencia nocturna observada por enfermera. Admisión a instalaciones subterráneas interrumpidas temporalmente. Vale. Aquí está, aquí. Gracias. ¿Vale? ¿Azul? Perfecto. Vale. Ahora podemos volver. Claro, es donde estábamos antes. Vale. Es donde estábamos antes. Bien. Ahora el otro cabrón se fue. Vale. Bien, vamos a coger... ¿Vale? Para hacer aquí nuestras mezclas. Vale. Guardamos. A ver, si nos quedan fusiles, hay que guardarlos. No queda más. Ya volveremos a por el fusil. ¿Vale? Ya volveremos a por él. Vale. Y volvemos a guardar. Sí, yo creo que es necesario. Muchísimo. Sigamos. Bien, volvemos. Parece que... A ver... ¡Portacartuchos! ¿Eso para qué es? Pieza especial para la escopeta. Permite recargar más rápido. Ah, muy bien, pues combinamos. Vale. Perfecto, pues mira, nos vino de puta mamis. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Ahí no sé. ¿Qué suena? ¿Qué suena aquí? Mirar. Otro de esos cabezones. Vale. ¿Por dónde tenemos que ir, tío? Quedan tres fusibles. Es extraño esto, ¿eh? Es muy raro esto. ¿Y cómo subimos ahí arriba? ¿O es más, cómo vamos para allá? Ah, vale. O no, no. O sí. ¿Debería de abrirse algo por aquí? ¿O cómo va el rollo? No sé. A mí me parece... ¿Dónde lo hay que colocar el fusil? Es que, a ver, no, ya viene por aquí. Esta es la sala. A ver, un segundito. Vale. Vale. Vamos a ponerlo. Sí. Vamos a volver y vamos a poner el fusil. Sí, vamos a ponerlo. Yo creo que uno activa otro. Activar otra cosa. Sí.
Y fijaros por aquí. Vale, tenemos que acceder ahí de alguna manera. Ahora por aquí no podemos acceder. Hay unas escaleras. Hay unas escaleras que eso no me di cuenta. Exactamente, no me di cuenta, estaban aquí. Vale, vale, vale. Es que no me había dado cuenta, no me había dado cuenta. ¿Veis? Es que a veces hay que mirar las cosas bien. Exactamente, esta puerta no la había visto. Por ir con prisas. Vale, vamos. Otra más, pólvora. ¡Dios! Tiene razón, ¿eh? Qué rápido está, ha recargado, si no estaba muerto. Si estuviese con la otra mejora... Bien, bien, bien. Vale, perfecto, mirad, y ahora tenemos esto aquí. ¿Qué os parece? Tenemos esto aquí y organizamos mejor las cosas. Vale. Vale, tres huequecillos. Segundo fusible. Vale, cuidadito que esto no me huele mal, Me huele mal. ¿Hay algo más por aquí? No. Vale, para arriba. Y vamos al tercero. El tercero está ahí, al fondo, me parece. Vamos al fondo de este asunto. Vamos a guardarlo. La pólvora también la vamos a guardar. Es que lo que os digo, chicos, tengo un montón aquí de cosas. Tengo un montón de cosas. Volvemos a guardar. Siempre, siempre guardar. En cada paso, en cada cosa. Siempre, siempre. Bueno, espera, ¿y si los llevo, ¿qué pasa? Si llevo los dos fusibles. Bueno, ahora no lo sé. Es que ahora no lo sé. Me parece que tengo que introducirlos, ¿eh? Algunos de ellos os tendré que introducir. Me parece. Me parece que los tengo que introducir algunos de ellos. A ver, por si acaso voy a llevarlos. Por si acaso voy a llevarlos. Voy a llevarlos, los dos. No sé, algo me da, ¿eh? Me da algo. Algo me da. Me da una impresión. Impresión me da. A ver, ¿por aquí hay algo? Vale. Vale, vamos a introducir los dos. Y así nos libramos de ellos. Vale. Uno y dos. Vale, nos queda el uno. Vale, parece ser que de momento no hay nada. No pasa nada. Vamos. Así los vamos introduciendo y nos libramos de inventario, ¿sabéis? Vale, y ahora, ¿cómo vamos al de allí? ¿Cómo vamos aquí dentro? Esa es la gran cuestión. Se me está escapando algo, ¿eh? Se me está escapando algo. Hay que explorar bien estas cosas. Aquí. Aquí tiene que haber alguna manera de subir esta plataforma.
Algo que podamos disparar, algo que podamos... Por aquí no puedes ir. No. Esto es por donde antes fuimos. Ni idea, chicos. Es que ni idea. Ah, por aquí, sí, hombre, por aquí. Es que al Javier es tonto, tío. Vale, ya está, lo tenemos. Y ahora sí, levantamos este. Vale, levantamos el de aquí. Vale. Perfecto. Hay que ir jugando con las plataformas, chicos. Hay que ir jugando con las plataformas. Mirad. Pólvora de calidad. Que esto ya... Creo que si la mezclamos con la grande que teníamos nos daba otra cosa. No me acuerdo qué. Uy, ¿qué haces? Espera. Vale, seguimos teniendo todo esto en... Vale. Esto no me gusta, ¿eh? Y que Némesis no esté por aquí. Ahora me cagaré en él y vendrá. Uy. ¿Estáis oyendo eso? ¿Estáis oyendo eso, no? Lo estáis oyendo. Vale. Es que ya sé lo que va a pasar. Esos ruidos de ahí, ya está, tíos. Se va a abrir eso y nos... ¡Corre, corre, corre! Vale, se ha vuelto para dentro. No tenemos cegadoras, amigo mío. Minas, minas, sí, minas, 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 dame minas. Minas. Dame minas porque le podemos dar desde aquí. Ah, cabroncete, no mueres. Sí, sí, muere, sí, muere. Mírale, mírale, mírale. ¡Hala! Ese ya no nos molesta, perfecto. Perfecto. Estas son las explosivas. ¡Buah! Impresionante. ¡Hala! Ahí tienes. ¡Uy! ¿Cómo sabía que me ibas a tirar? ¿Cómo os conozco? ¿Cómo os conozco? Venga. A rascar para abajo. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabría, cabroncetes? Que me iba, que me la ibas a me la ibas a dar. Vale, minas cero? No. Ígneas. Ah, estas son las explosivas. Vale, las ígneas, las ígneas. Exacto. Este cabroncete. Vale. Perfecto, esto está despejado. ¿Cómo sabía que me le ibas a liar, cabroncetes? ¿Qué hay por aquí dentro? ¡Hostia!
Pólvora de calidad. Pólvora de calidad, amigo mío. A ver, esto. Con esto que me daba, cartuchos de escopeta. Bueno, y esto, cartuchos de Magnum. De momento no me interesa el Magnum. No, me interesa la escopeta. Me interesa la escopeta. Combinamos. Y me interesa la escopeta, señor. Esto de momento se puede quedar ahí. ¿Vale? Nos quedaría uno, pero se puede quedar ahí. Bien. Y tenemos ya pólvora. Vale, pólvora, combinar con esto. Cartuchos de escopeta, más cartuchos de escopeta. Es que la Magnum, gente, no me va. No. Prefiero mezclarlo y tener escopeta. Ahí, tener de repuesto, ¿sabéis? Tener de repuesto. Vale. Me parece que ya no tengo más. No, prefiero tener escopeta antes que Magnum. ¿Vale? Exacto. Bien, listos. Listos. Oye, ¿por qué está todo esto en rojo aún? Me parece que esto no lo he despejado, ¿eh? Está todo en rojo. Algo me falta. ¿Me faltará cositas? Tengo que asegurarme bien, ¿eh? Puede que algo se me escape por aquí. Que parece que no. Yo creo que se va a despejar cuando subamos. Me parece que se va a poner todo azul. Al menos eso espero. Vale, vamos. Y creo que sería una gran oportunidad guardar otra vez. Me parece. Sí. Vamos por aquí. Sí. A ver. Exactamente. Volvemos por donde hemos venido. Exacto. A ver, vamos a averiguar que no nos hayamos saltado ninguna cosa. Nada que nos hayamos olvidado. Vale. Y chicos. Vamos a guardar esa ahí. Tenemos ahí más pólvora. Tenemos ahí la Hawk. Bueno, tenemos aquí la de mi madre. como solemos decir. Vamos a dejar estas 10 también de balas. ¿Vale? Vamos a dejar estas 10 de balas porque me parece que ya tenemos mucho. Y gente, por si a las moscas, guardar. ¿Vale? Esto marea mucho, sí, lo sé, marea. Venga. Vamos. Vamos. Esto no va a ser fácil. Algo seguro que va a pasar. Hombre, que sí, pasa. Mira, mira. Lo que estaba diciendo. Lo que os estaba diciendo. Que estos cabroncetes. Os lo estaba diciendo, que estos cabroncetes seguro que revivían. Y os dije, acordaros que les di con la navaja. Les di con la navaja y estos cabrones no mueren. ¡Qué cabrones! Venga, vamos a darle. Persiga a Nikolai. Vale, vamos para allá. ¡Nikolai! ¿Dónde estás, Nikolai? Asómala. Se ha escapado. Pues claro. Pues observando, ¿no? ¿No te acuerdas que nos estaba observando? ¡Eh! Cositas. ¡Oh! ¡Oh! Cañón extendido. Vale, esto me parece que nada, ¿eh? Piedra especial para la Light Hawk. Este cañón de tipo Bull Barrel reduce el retroceso y proporciona más velocidad y potencia. Vale, sí. Oye, pues no es por nada, chicos, pero es que no. No se ha extendido el otro. Vale. Un segundito, ¿eh? Darme un segundito. Vamos a coger la Hawk y lo vamos a... eso. A combinar. Bien. Esto tiene sus dos... Sus dos eso. No tiene nada más. Sí, a ver. Me parece que solo admite 8 balas.
Sí, la HOT solo admite 8 balas. Sí, no admite nada más, no. Pues vamos para adentro. Es que la HOT esta... No me eso, tío. Tengo muy pocas balas, solo son 8 balas. Vale, creo que ya está. Ya hemos metido aquí la hierbecita. A ver, cositas. Por si acaso, grabar. Si no, ya lo hacemos otra vez. Registro de actividad incompleto. A ver, el 26 del 9 a la 1. Infiltración en RC, disturbios esporádicos. Empieza la misión. Voy a estornudar, esperar. Salud. 7 y media. Hemos observado a 5 oficiales del RPD enfrentándose a 20. Han muerto en 20 minutos. 27 de septiembre, las 12. Misión de prueba en la universidad. Desviamos a una manada, incluidos perros, al campus. 64% de infección y conversión en 2 horas. No hay supervivientes. Las 21 horas. Reunión con el escuadrón del MV. El primer intento será al amanecer. Día 28. Desviamos a la manada al puesto de comando. Resultado, reyerta nocturna en un área confinada con varios combatientes. Vídeo adjunto. Las 8 de la mañana. Fin de la reyerta. 7 supervivientes. 6 de la tarde. Arma biológica desplegada en el punto de 18. Seguimiento según órdenes. Está de caza. Némesis. Es Némesis, el arma biológica. ¿Por qué lo pone? Está de caza y luego pone 2 stars a las 20 horas. 2 stars localizados, un hombre infectado y una mujer. Nosotros. El arma biológica sigue a la mujer. 29 de septiembre, las 12 de la noche. La mujer, JB, Jill Valente, ha entrado en contacto con el escuadrón de MV. La apariencia del arma biológica y su comportamiento son consistentes con el proyecto N, investigando. 4 de la mañana, hemos observado el arma biológica usando armas convencionales. 7 de la mañana. Metamorfosis en el arma biológica provocada por un encuentro hostil con Jim Valentine, vídeo junto. JB ha sido infectada y no ha respondido. Muestras recolectadas según las órdenes. 30 de septiembre, 12 y media de la mañana. Han pasado más de 17 horas desde que JB fue expuesta al virus. La conversión ha sido muy lenta, por lo que puede que su nivel de resistencia sea alto. 4 de la mañana. Vacuna recuperada y administrada a JB por Carlos Oliveira, CO, un soldado del escuadrón del MV. Se espera que JB esté lista para combatir 20 minutos tras la administración. Parece estar claro que el arma biológica es el proyecto N. El contacto con JB le obliga a cambiar y a evolucionar. Provocaremos más encuentros para obtener datos más precisos. Pues gente, por lo que pone aquí, parece ser que Némesis nos lo vamos a encontrar más veces. Y seguro que con otro tipo de mutación y a ver qué pasa. Es que es la leche. Primero cuando estaba ahí con los cohetes, luego en llamas, luego en forma de anfibio. Raro, en el último enfrentamiento. ¡Jill! ¡Tyrell! Lo conseguí. Aceptan negociar. Detendrán el ataque si... Y es un sí bien jodido. Si les llevamos la vacuna. Antes del lanzamiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez. Pues no perdamos ni un segundo. Por aquí. Vale. Consigue la vacuna. Vale, chicos, pues falta aquí algo, ¿eh? Nos falta algo aquí. Nos falta algo aquí, chicos. Algo nos falta en este sitio. Algo nos falta. Algo nos falta. Sí. Algo nos falta, pero ya lo averiguaré. Así que, gente, lo dicho, lo dejamos aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí en pause. Que seguiremos el próximo capítulo con Tyrell en busca de Nikolai, ese maldito traidor y que encima, eso, nos quiso matar. Gente, lo dicho, un capítulo que, bueno, no ha tenido demasiada acción, como acostumbramos siempre con zombies, pero algo ha tenido, ¿no? Algo ha tenido la parte final. Hay que reconocer que, bueno, pues hay ciertos bajones, puede haber cualquier cosa. Nos hemos dedicado todo el capítulo a eso, a los ascensores, explorar, que es lo que me encanta, y bueno, y tener enfrentamientos, ¿no? Con el, vamos a llamarle el raptor mutante, ¿vale? Vamos a llamarle el raptor mutante con ese reptil, ese lagarto enorme nuevo. Y bueno, y luego esos zombies, y nuestro amigo el anfibio, aquel anfibio que nos encontramos en las cloacas capítulos atrás, que lo tenían ahí
en una jaula, ¿no? Para estudio. Lo dicho, gente, nada más, ¿vale? Dejamos aquí el capítulo de hoy, continuamos el siguiente capítulo con Tyrell y me aseguraré personalmente de despejar eso rojo, que creo que me falta algo. Me falta alguna munición o algo que me haya saltado porque aún no está en azul. Eso debería estar en azul ya. Así que bueno, lo miraré fuera de cámaras, ¿vale? Para no perder mucho el tiempo y si encuentro algo, pues el siguiente capítulo ya os informo, ¿vale? Nada más que, chicos, lo dicho. Espero que os haya gustado y ya sabéis qué hacer. Lo de siempre, como siempre. Un fuerte pulgar hacia arriba si os moló o hacia abajo si no. Y si me queréis dar, pues ese apoyo que como siempre os agradecería montonazo, pues suscribiros al canal. Nada más, gente, como siempre, un fuerte beso y abrazo a todos y a todas. Gracias de nuevo por estar ahí en el canal y nos vemos en el próximo capi aquí con Jill y con Tyrell en busca de Nikolai. Nada más, cuidaros, chao.